Bienvenidos un día más a Gastronomic. Para la receta de hoy vamos a preparar un pan sin gluten y para ello vamos a probar el preparado de harina especial sin gluten de Lidl. Según las instrucciones es muy sencillo, solo tienes que mezclar el preparado que lleva con la levadura y añadirle agua y aceite. Así que vamos a ver si nos convence el resultado. En el paquete viene el preparado de harina y un sobre de levadura. A esto hay que añadirle el agua y el aceite. En el envase dice que tenemos que mezclar la harina con el agua y la levadura y el aceite con unas varillas. Así que yo he optado por coger mi batidor, que tiene tres tipos de utensilios, que es las varillas normales, las de amasar y las intermedias. Yo voy a usar esta, ya que la masa va a ser un poco pegajosa, creo que esta es la que le va a ir mejor. El primer paso que nos indica es que vertamos en el bol la mezcla de harina y la levadura, que lo mezclemos con una cuchara. Agregamos el agua y el aceite. Y lo vamos a batir a velocidad baja un poco. Una vez que ya lo tengamos así, nos indica que tenemos que batir a velocidad máxima durante 4 minutos. Mientras, vamos a untar el molde con aceite. Una vez hayan pasado los 4 minutos, ya tenemos la masa lista. Así que vamos a sacar esta masa y la vamos a colocar en el molde que habíamos engrasado. Nos recomienda que usemos una espátula humedecida. Vamos a aprovechar toda la masa que hay en las varillas. Y ahora vamos a verter la masa en el molde. Vamos a intentar repartirla bien y nos dice que hagamos cierta presión a la hora de esparcirlo. Humedecemos la espátula, es bastante fácil de poder hacer la presión sin que se nos pegue. Y así es como quedaría. Como nos indican que tiene que estar en un lugar caluroso, voy a enchufar el horno, ya que hoy precisamente hace bastante frío. Voy a encender el horno a 50 grados. Una vez ya lo tengamos precalentado, apagaremos el horno y dejaremos el molde dentro hasta que doble su volumen. Ha pasado exactamente una hora y ya ha doblado su volumen. Ahora lo sacamos del horno y vamos a precalentar a 180 grados con ventilador. Si no tenéis ventilador, precalentar a 200 grados arriba y abajo.
Una vez haya alcanzado la temperatura, pondremos el molde y lo dejaremos entre 55 y 60 minutos. Ya ha pasado una hora y este es el aspecto que tiene. Vamos a dejar que se enfríe por completo y luego... Está muy jugoso. Vamos a ponerlo aquí y vamos a cortar a ver qué tal está. Huele súper bien. Es muy esponjoso. Mi conclusión, el pan está muy bueno, jugoso y la corteza crujiente. Sobre la preparación, me parece fácil, rápido y apenas sin ensuciar. El olor que desprende me recuerda a los panes artesanos del pueblo, impresionante. En definitiva, le doy un aprobado. Es más, también tenían un preparado para pan rústico y no voy a dudar en probarlo. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribiros para no perderos las próximas recetas. Recordad activar la campanita para que os avisen cada vez que subo un vídeo. Me despido con un fuerte abrazo y nos volvemos a ver aquí en Gastronomic.